Anda, buen día. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien. Andas? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿de qué se trata la presentación, mi amor? Mira, acabo de hacer 4 presentaciones. Sí. Pero en cada una de las presentaciones se representan 2, 3 o 4 canteras de distintos minerales. ¿Cuál es el tema? He presentado amparos y pedido de inconstitucionalidad del decreto de la ley de litio, porque se han tomado propiedades de distintas canteras que no tienen nada que ver con el litio. Entonces hay varias empresas de distintos lugares del país en donde tuvimos que hacer estas presentaciones de amparo por la violación a los derechos de propiedad. ¿A qué se dedican las canteras? No, son distintas canteras de extracción de cobre, especialmente, pero que nada tienen que ver con el litio. Ajá. ¿Y la resolución del gobierno en qué las afecta? ¿Cómo? No, las toman. Las afecta totalmente porque se ha dictado una disposición que no se toque más, que se deje todo sin todo lo que se está realizando allí, se deje sin efecto, cuando hay minas que se están trabajando y hay gente del exterior también. Eso le iba a preguntar, ¿cuántas empresas son las que representa usted? Bueno, estoy representando, yo hice 4, pero son como 10 más o menos. Hoy hizo 4 y son como 10, ajá. Claro, porque tienen 2 o 3. Ajá. ¿Los dueños de dónde son? Son de acá, de la Argentina. De la Argentina, pero los que están trabajando son gente de distintos lugares del país. Ajá. ¿Tiene algunos nombres de las empresas que se están presentando? No, por ahora no lo voy a decir porque todavía me están recibiendo en este momento los amparos. Después que lo tenga ya se lo comunicamos de nuevo. Bueno, hagamos así entonces. Gracias, doctora. Bueno, hasta luego. Se presentan en contra, bueno, de esta ley. Recordemos que el gobierno de Quintela decidió quedarse con absolutamente todo, dar de baja los permisos, ¿sí? Y eso es lo que dice ahí la abogada, es que algunos de esos permisos no eran del tema del litio, sino de otra cosa, entonces los dueños de las empresas se están presentando. ¿Cande, algo más desde allí? Nada más desde acá, chicos. Nada más. Un beso. Hasta luego, Cande. Hasta luego. 11:24, Romero, prepara.